Hola familia, bienvenidos un día más. Bueno, hoy como habéis visto en el título del vídeo, me he quedado trabada. Bueno, como habéis visto en el título, hoy os traigo compritas que he hecho, pues nada, a finales, estamos hoy a 5, a 6, nada, a finales del mes pasado, de junio, y ayer sábado, que quedé con mi amiga Olga, que en Instagram es OlguitaBCN. Seguirla porque, bueno, veréis cada fotografía de cada producto que se compra, alucinante. Y luego con Cristina, ¿vale? Que la conocí, Cristina, que es, su canal es Cristina Mua, ya os la enseñaré, os lo dejaré en la cajita de información. Nada, pasamos un sábado maravilloso. Yo llegué a casa con agujetas de tanto andar, porque claro, ellas son más jóvenes y venga a andar. Y una ya no estaba para eso, pero bueno, nada, que nos lo pasamos genial, nos quedamos a comer también. Cristina es encantadora, bueno, yo la conocía porque yo la seguía, pero no nos conocíamos, ¿vale? Y bueno, es espectacular, tiene unos ojos y sabe maquillarse, llevaba un maquillaje que yo flipé. Pero bueno, nada, os voy a empezar ya así ahora a enseñaros unas compritas que he hecho. Mirad, el otro día pasé por L'Occitane cuando empezaron las rebajas y nada, me compré solo dos cositas, ¿vale? Me compré esta bruma de olor a verbena. ¿Os acordáis que en Andorra me compré las toallitas refrescantes, ¿vale? Bueno, pues me compré esta bruma que lleva 100 mililitros. Y huele, vamos, espectacular. Huele espectacular. Pues me compré. No os puedo decir exactamente los precios, porque fijaros, de llevarlo en el monedero, se ha borrado. La tinta se ha borrado. Solo me deja el total. Solo me deja el total de lo que me gasté. Pero bueno, más o menos me acuerdo. Me costó 6 euros con algo. El precio real no lo sé tampoco. Pero ya os digo, me costó unos 6 euros con algo. Y luego me compré, claro, como no, pues una cremita de manos de estas pequeñitas para llevar en el bolso. Estas traen 30 mililitros y esta es de acacia, flor de acacia, que huele de maravilla. Y esta sí que me acuerdo que me costó 3,25 o 3,50, no sé, había de varios olores. Yo es que tengo un montón de cremas de manos, no quise coger más porque todavía tengo alguna otra de L'Occitane. Pero esta, bueno, es que la olí allí y la tenían en la caja. Ay, huele de vicio. La tenían en la caja, digo, bueno, va, pues me la llevo. Esto es lo que compré en L'Occitane. Y luego la chica me dio esta muestrita de loción corporal. Esta muestrita de aquí, no sé si alguna la habéis probado. Nada, concentrado. Bueno, se ve que es una crema, por lo que noto aquí es muy untuosa. O sea, bueno, ya la probaré y en productos terminados os diré qué tal, porque de L'Occitane no he probado nunca ninguna cremita corporal. Luego en la farmacia, que esto ya lo he utilizado y estoy súper encantada, vi este maquillaje. Aquí, de la marca Ben. Este de aquí, ya os lo subí la foto por Instagram. Es factor de protección 50. A ver, crema arena. Bueno, sí, se llama crema arena. Alta protección 50, es resistente al agua. Eso es lo que quería mirar. Bueno, pues se presenta así, ¿vale? Abres y tiene una esponjita. Luego abres otra vez y tiene el espejito. No os quiero deslumbrar. Y el maquillaje es este. No sé cómo ponerlo. A ver, así. ¿Veis que ya lo tengo usado? ¿Veis? Ya lo tengo usado. Y chicas, me encanta. Me encanta. Deja una piel súper bonita, tipo porcelana. O sea, no sé, y si a más es un 50 de protección 50. Yo lo colgué en Instagram y muchas chicas me dijisteis que ya lo habíais utilizado, que os encanta para el verano, y yo la verdad es que estoy súper contenta. ¿Veis? Es así y se funde enseguida. Mirad, ¿veis? Queda bien fundido enseguida, no pesa, vamos,
que estoy súper, súper, súper contenta. Lo que pasa que como estos días en Barcelona ha empezado a llover y a hacer mal tiempo, lo he dejado un poquito aparcado. Pero seguro que vamos, en todo el verano va a ser la base, si no me pongo ninguna BB Cream, la base que voy a utilizar. Y esto creo recordar que me costó unos 14 euros, 14 con algo. ¿Vale? Vale. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a las compritas que hice ayer. Nos pasamos por MAC y por Sephora. Entonces, yo os voy a enseñar lo que me compré primero en Sephora. Y os voy a sacar las muestrecitas que nos dio la chica. La chica no, era un chico. Y la verdad es que le tuve que pedir porque no me puso las cosas en el bolso, en la bolsa. Y yo veía que no me estaban dando nada. Yo le digo, oye, ¿no tenéis ni una muestrita? Porque bueno, no solo es lo que me compré, sino que compré otras cosas que bueno, que no eran para mí. Y no me daba nada, o sea, nada. Y me dejé bastante dinero, o sea, no sé. Yo cada vez Sephora cada vez da menos. Bueno, pues nada, en Sephora me fui directa. Cuando ya compré lo que tenía que comprar, me fui directa al stand de NARS. Porque os acordáis que cuando estuve en Andorra yo iba buscando el Orgams. Lo iba buscando como loca y yo digo, bueno, ya que estoy aquí en Andorra, pues lo cojo. Y resulta que estaba agotado. Entonces me fui para aquí corriendo. Y sí, sí que lo tenían. Entonces pues dije, mío, porque lo adoro, lo quiero. Estoy con el clon de Sleek. El Russian Gold. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Ahora os lo enseño, que precisamente es el que llevo hoy puesto. Y ya os haré una comparativa, ¿vale? Ahora que los tengo los dos. A ver, que lo tengo por aquí. Rose Gold, ¿vale? Vale, bueno, pues ya os haré un día una comparativa comparándolos, ya que nos dicen que es el clon. Y yo como no lo tenía este, pues no lo podía saber. Sí que me gusta mucho el otro, pero bueno. Bueno, pues es este de aquí tan bonito. Uf. Lleva el papelito este. Vamos a sacarlo. Y es este de aquí. Lleva, a ver, es un coral, ¿vale? A ver, debéis estar hartas de verlo. Pero lleva unos micropigmentos en doradito. Muy sutiles, ¿eh? Muy, muy sutiles. Es seda. Mira, es este de aquí. Es precioso. Mira. Además es que a mí me gustan los coloretes que den luz. No sé si lo vais a poder ver aquí. A ver. Es que yo no lo veo como lo estáis viendo vosotras. Pero bueno, es súper luminoso. Y es un color que me encanta. Yo creo que queda bien para todo tipo de pieles. No sé, yo iba como loca buscándolo y bueno, y por fin lo tengo y ya estoy contenta. Ya estoy muy contenta. Tengo los dos, tengo el Torrid, que también me está gustando mucho, chicas. Me está encantando el Torrid. Ya os lo enseñaré, bueno, en otro vídeo si queréis. Ya os lo enseñé en el de compritas de Andorra, si lo queréis ver. No es tan famoso, yo no lo había visto tanto por vosotras y tal, pero... Vamos, es que me está gustando mucho. Bueno, en Sephora, ya os digo, aparte de otra cosa que compré que no era para mí, pues nada, me compré el colorete de NARS que me salió por 32,50. ¿Vale? Y bueno, como les pedí unas muestrecitas, pues nada, me dio... A ver, sí, todo es lo mismo. Ah, no, no es lo mismo, sí. Bueno, me dio pues tres... Es la más completa de las cremas antiedad. Bueno, pues me dio... Tres muestrecitas de estas. De crema antiedad. ¿Vale? Luego, ¿qué más me dio? ¿Qué más me dio? Me dio tres colonias para chico, porque dice que de chicas ya no tenía. Digo, bueno, pues para Tony, porque... O para mi hijo, porque es, siempre me dan para mí, eso es cierto. La Terre de Hermes. De Hermes. Vale, pues me dio una... Dos. Y luego, ay, perdón. Y luego me dio esta también de Hermes, la Eau d'Orange Verte. Que esta tiene que oler de vicio. Y eso que pone orange, sí, de naranja.
Me parece que la voy a probar primero como me guste. Me la vaya a quedar yo. Vale, pues esto es lo que me dieron en Sephora. Y luego pues nos fuimos a MAC, porque ellas se querían mirar unas cositas y yo también me quería mirar unas cositas que llevaba mucho tiempo queriéndolas tener. Y bueno, pues ya que estaba, digo, pues venga, ahora es la oportunidad, ya que estoy aquí. La chica de MAC que nos atendió, tengo aquí el nombre, Clara, sí, bueno, aquí me lo pone en el ticket. Una chica encantadora, me aconsejó súper bien y me llevé las cositas que realmente tenía muchas ganas. Y os lo voy a enseñar. Primero de todo me compré este labial, porque ya sabéis que yo rojos tengo muy pocos y tenía ganas ya de un rojo bonito. Y me compré el Russian Red. ¿Vale? Creo que lo estáis viendo aquí. Todas, bueno, ya lo tenéis más que conocido, pero bueno, ya os digo que yo tenía muchas ganas. El packaging, bueno, pues es este de aquí. Y bueno, aquí pone es mate. Y... ¡Ay! Esperad, que me he manchado la nariz. Ya. Es que huele de vicio. Y ya metí la de nariz. Mirad, es este rojo de aquí. ¿Vale? Y bueno, os voy a hacer el swatch, pero ya os digo que... ¡Oh! ¡Madre mía! Mirad. Estáis todas hartitas de verlo. No sé cómo ponerlo, porque me lo he puesto en mal sitio. Pero bueno, es este rojo de aquí. Tenía ganas de enseñároslo para ya ponerlo... Para ya ponérmelo. Vale, pues mirad, me costó 19 euros. Bueno, ya sabéis todas más o menos los precios. Y es esto de aquí. Ya me está sonando el móvil, pero bueno. Después me cogí un Prolongwear, un Pine Pot. Y me cogí el, a ver que lo tengo aquí, el Bar Study. Porque la chica también me lo aconsejó mucho para diario. Y la verdad es que es muy bonito. Es precioso. Es este de aquí. Mira, es que es muy bonito. Y la chica me lo aconsejó pues para eso, para usar a diario. Ahora sí que ya le meto el dedo. A ver, ¿dónde lo pongo? Aquí. Mirad qué luz queda. Es precioso, ¿eh? Es muy bonito. Me encantó, ya os digo, la chica me hizo los swatch, me lo enseñó. Y digo, nada, tráelo, porque me encanta. Y más ahora en verano, que yo estoy utilizando mucho las sombritas en crema. Tengo el otro, tengo los otros dos... que también utilizo mucho, que es el Painterly, mirad, el, ¿vale? Pero bueno, este creo que le da mucha más luz, este creo que da mucha más luz, ¿vale? Y bueno, que me encantó y nada. Y este me costó, el Prolongwear, 20 euros, ¿vale? Me costó 20 euritos. Y luego dos cositas más. Me cogí los Mineralize Skin Finish Natural, Powder Definition Naturale, los Medium Tan. Os voy a enseñar yo, como claro, como no tengo los otros, pero os voy a comentar. Este es el packaging nuevo que han sacado. ¿Veis? La cajita es así. ¿Vale? Y... yo lo digo porque me lo dijeron, yo ya os digo que no, como no he tenido el otro, no lo sé. Es para que lo veáis. Mirad, el packaging es así. Es precioso, súper resistente. La parte de aquí detrás es más brillante, ¿veis? Aquí es el... ¿vale? Es el tono que a mí me han dado, la chica. Y bueno, lo abrimos... bueno, voy a quitar la tapita. Bueno, lleva la tapita. Aquí lleva espejito, que me parece que los otros no tenéis. No lo sé, ya me lo diréis. Bueno, pues lleva espejito. Y este es el tono que ya me he cogido yo para este veranito. ¡Buah! Flipante. Me ha encantado. ¿Vale? Son los polvos minerales. Es que hacen el abombamiento. Espero que me dure mucho. Y bueno, os voy a enseñar. Es este de aquí. Nada, voy a poner aquí.
este de aquí. Nada, la chica también me lo enseñó y me dijo que sería mi tono ya de para el veranito, porque bueno, ya vas empezando a coger color. Y yo para ahora, mientras, ya tengo otros, pero este ya va para empezarlos a utilizar ya para veranito. Y luego ya de cara a invierno, pues ya me cogeré otros más claritos, porque vamos, me encantan. Pues nada, estos me costaron 28,50. Creo que se ha subido de los otros que vosotras utilizáis, porque lo han reformulado, me dijo la chica, que lo han reformulado y han cambiado el packaging. Vale un euro más, ¿vale? Vale un euro más. Ay, mira, se me ha abierto. Vale un euro más de lo que os costaba. Yo ya os digo, como es el primero, pues nada. Pues bueno, ya veis que el packaging es así también en la cajita, que es doble. Encantadísima, encantadísima estoy. Y bueno, y ya por último, por culpa de Rebequita, siempre digo, también siempre me crea muchas ansias. Yo también me encantan los iluminadores, ¿sabéis? Que me alucinan. Y el último que me compré fue el de Dior, ya os lo enseñé también, lo tenéis en la cajita. Ay, en la cajita. Lo tenéis en el vídeo de las compritas de Andorra. Y bueno, me tiene loca. Pero había otro que también quería. Que también quería porque se lo había visto a Rebequita. Os lo he visto a varias de vosotras y me encantaba. Y bueno, pues ayer también ya fue el día. Y es el Soft and Gentle. ¿Vale? Bueno, pues el packaging también viene así. La cajita, mitad mate, mitad brillante. Y también cuando lo vi en persona, bueno, en persona, cuando la chica me lo enseñó, uf, ya me quedé ya enamorada ya total, ¿vale? El packaging es así, ese es así abombadito, es súper bonito, es este de aquí. El packaging es una pasada, ¿eh? De verdad, ¿eh? Yo estoy flipando lo bonitos que son, lo consistentes que es, lo señorial, o sea, me gusta mucho. La verdad es que le estoy cogiendo muchas ganas a esta marca. Y nada, os lo voy a enseñar. Voy a quitar, viene con la protección, que esto se lo voy a mantener. Y es este de aquí, tan... Esperad. Mirad. Buah. Es que no me digáis que es precioso, ¿eh? Es que para tener aquí adornando la mesa. Es que es muy bonito. Es muy, muy, muy bonito, mirad. Nada, os hago también un... A ver, que me quede algún dedo. Mira, lo voy a hacer aquí. Es seda, es sedoso. Miradlo. A ver si lo podéis ver bien. Es este de aquí. Mirad. Mirar ya la luz que da solo con... Mira, es que es... Es divino, me encanta. Tenía muchas gracias, hay muchas gracias, muchas ganas. Te quería dar las gracias, Rebequita, por haberlo enseñado, por haberme creado ansias. Tony no te da tanto las gracias, ni a ti ni a ninguna que me creáis ansias. Pero bueno... sé que me he gastado un poquito de dinerito, pero como el mes que viene es mi santo, pues ya es un autorregalo. Y ya os digo que estoy encantadísima, que me está gustando mucho esta marca. Y bueno, pues que me quiero hacer con cositas ya de estas, porque ya os digo que mi piel ya madura, ya va necesitando cosas más específicas y más, un poquito más buenas, que no una piel con 20 años, 25, que os podéis echar de todo, ¿vale? O sea, que encantada con mis compritas. Y bueno, el iluminador me salió también por 28,50. Y nada, familia, hasta aquí las compritas. Ah, no, 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 esperaros. Ya no son compras, pero las chicas de MAC, a diferencia que de Sephora, me dieron un montón de muestras. A diferencia que los de Sephora, ¿vale? Y más o menos me dejé el mismo dinero en un sitio que en otro. Bueno, pues mirad, me dieron a probar el pigmento de vainilla, ¿vale? Me lo puso aquí. Es que, no sé, como tengo el ventilador aquí, me da un miedo de que se me vaya. Bueno, no sé si lo veis.
A ver, aquí en la tapita tengo. Os lo voy a coger para ver el polvito. Mirad. Mirad, solo con el polvito que ha dejado en la tapita. Oh, mirad. Voy a ponerlo aquí. Mirad qué bonito. Preciosísimo, ¿eh? Preciosísimo. Mirad. Pues nada, me dio la muestrita esta de este pigmento. Después me dio de otro pigmento, que es el Naked. Aquí me lo puso, no sé si lo veo, así. Así me lo puso, que también es súper natural. Bueno, ya sabéis que yo voy muy por lo natural. Este más oscurito. A ver, lo voy a coger aquí. Es este de aquí. Y lo voy a poner al lado, aquí. Este deja un tono más doradito. ¿Vale? Este dicen que lo utilizan mucho para las novias, no lo sé. Eso me comentaron. No sé si lo podéis ver bien. Pues este también me dio y aquí lo tenéis el color. Perfecto, también estoy súper agradecida porque me da la oportunidad de probarlo. Luego me dio una muestra del mineral NC30 de la base. ¿Vale? Pues me puso también aquí una muestra. Es esta de aquí. Ya un colorcito ya un poquito más subidito para ya el verano, para yo poderla probar. Pero bueno, yo no soy muy blanca, entonces también creo que me quedará bien. Pues nada, me dio esta muestrita, que os digo que es la mineral, la NC30. ¿Vale? Y luego me dio otra muestra de la... ¿cómo se llama? Bueno, esta de aquí, que es la de la botellita, que ahora no me acuerdo del nombre, lo siento. De esa que es tan famosa, que la utilizáis todas, no me acuerdo ahora del nombre. Vale, pues es esta de aquí. No se me caiga porque está a rebosar. ¿Vale? Y me le puso la C3. Pues también. Y por último me dio otra muestrita del Prolonger, el corrector, el NW20. ¿Vale? Que este sí que tengo muchísimas, muchísimas ganas de probarlo ya. Bueno, aquí está. También tengo muchísimas ganas. Es un olor muy, muy fuerte, ¿no? Es el olor fuerte. No sé, ya os comentaré. Pues nada, imaginaros... 4-5 muestritas que me dio la chica. O sea, genial, genial, genial. Súper contenta y el trato maravilloso. Y bueno, estas fueron mis compritas en Maki. Y luego nos fuimos a Kiehl's. Porque ellas tenían que hacer un como un back to Mac. O sea, llevaban cosas también y se les... Tienen como unas tarjetitas y les iban poniendo como pegatinas, pues por todos los productos que iban... vacíos que llevaban, ¿no? Y bueno, y la chica nos dio dos aceites limpiadores de caléndula, que es este de aquí, sí, son dos iguales. Nos dio estas muestrecitas para que lo probáramos. O sea que ya lo probaré. Tampoco he probado yo nada de esta marca. Y cuando, bueno, cuando lo tenga en productos terminados, pues ya os lo enseñaré. Mira, esto, me estoy viendo el labial aquí y estoy flipando. En los labios os voy a decir cuál llevo, por si luego me lo preguntáis, porque es este lila de aquí. Es el de Flormar, el de C32. Es este de aquí. Y es este tan bonito que os digo siempre, con los destellos que tiene. ¿Veis? Que también le estoy dando un tute impresionante. ¿Veis? Tenéis aquí. Es este de aquí. Me encanta. Este también es uno de mis labiales favoritos. Y ya os digo que le doy un tute. Vamos. Pues nada, familia. Espero que os hayan gustado mis compritas. Como veis, ya voy empezando a tener cositas un poquito más... de alta gama, si se puede decir. Bueno, no sé si...
puede decir que es una alta gama o una gama media alta. Pero la verdad es que estoy súper contenta, tengo unas ganas ya de utilizarlo todo tremendas. Espero que me dejéis vuestros comentarios, si sabéis algún truquito para hacer con estos productos, pues que me lo digáis. Y nada, familia, que un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo. Hasta luego, chao.